Saludamos con gusto y con placer a los seguidores de Escuela Sabática Viva, un proyecto que fortalece el corazón espiritual de cada iglesia a través del estudio de la Biblia, de la fraternidad y de la misión. Tengo el privilegio de estar acompañado de la directora de salud de nuestra unión, Sarai. ¿Qué tal, Estefan? Bien, gracias. Nos alegra que estás a nuestro lado profundizando este tema y también os presento al... Pastor de jóvenes de las iglesias de Maús y Benecer de Madrid. Bienvenido. Gracias, súper contento de estar con vosotros. Eh, mi nombre es Estefan Albus, el pastor de la iglesia de Maús y un placer poder estar con mis amigos y vecinos, eso es eh, eso. poder <laughs> compartir este tema, esta temporada y fortalecer el corazón espiritual de cada uno de nosotros y de la iglesia. Como ya os hemos comentado, eh, la escuela sabática de este trimestre eh, se titula El Gran Conflicto. Y creo que es una propuesta nueva porque va en paralelo con el estudio del gran conflicto que tenemos contemplado en el libro El conflicto de los siglos. Por esto, al finalizar cada debate, os pues vamos a hacer la recomendación de los capítulos que os proponemos para complementar el estudio que estamos eh, haciendo cada día. El propósito de este estudio de escuela sabática, y en este caso de este trimestre, es descubrir cómo el gran conflicto se ha desarrollado a lo largo de la historia y también descubrir cómo este, esta huella que ha dejado el gran conflicto nos impacta al, a cada uno de nosotros. ¿no? Por esto, la narrativa de este estudio nos ayudará a entender qué hay detrás de los eventos y cómo podemos interpretarlos, cómo podemos entenderlos. ¿no? Así que vamos a comenzar el primer tema, que tiene que ver con la guerra detrás de todas las guerras, y para ello me gustaría... Preguntaros lo siguiente, si la cosmovisión cristiana se construye sobre estos dos pilares, que Dios es el creador y Dios es amor, Dios se define como amor, entonces, ¿qué condiciones se han de dar para que el ser humano amase a Dios y amase al prójimo? Y para hacerlo, me gustaría que pudiéramos eh, dirigirnos al Señor en oración y pedir sabiduría para que todo este estudio pueda estar en armonía con la sabiduría de lo alto que viene a través de la oración. ¿no? Querido Señor, te damos gracias porque a través de este estudio nos ayudarás a entender mejor cómo eres tú y cómo esta comprensión transformará nuestro carácter y nos ayudará a reflejar mejor a Jesús. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Pues en la respuesta que yo podría aportar desde mi punto de vista, entiendo. El, el amor como el gran motor del universo, porque Dios es amor. Uh -huh. Entonces, la forma en que el ser humano puede entender eso y además transmitirlo es recibir, primero ser amados para después amar, porque si no, no hay forma de poder experimentar el amor, no puede ser algo teórico, sino que tienes que vivir, vivir ese amor, recibirlo para luego aportar y darlo. No, no sé si os parece... Como un niño que aprende de lo que ves, ¿no? Ahí está, ahí está. Es, es la única forma en que puedes saber amar después, ¿no? Sí, Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ay, sí. A mí me gusta ver a, a Dios creando como creador y además colocando ingredientes. Obviamente es imagen más visual, pero dándonos, regalándonos atributos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 del versículo 27 que cuando Dios creó al ser humano, lo dotó y lo creó a su imagen y semejanza. Y añadido esa imagen y semejanza por amor, Dios le regaló la capacidad de la inteligencia, con ello la capacidad de decidir. Entonces tenemos a Dios como creador, pero también como padre, y Dios como padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero los creó con libertad, así que aunque a Dios le duela y nosotros suframos eh, por medio de esa libertad, Dios nos permite por ese amor que nosotros también podamos decidir a veces en contra de su voluntad. Entonces, la inteligencia, la libertad para elegir y la capacidad de aprendizaje lo, es lo que nos hace, nos da la capacidad, nos ofrece la oportunidad de amar a Dios y de amar eh, a los demás. Totalmente. Si hablamos de amor, tenemos que hablar de libertad, porque el, el verdadero amor mm. no puede ser forzado. Seríamos robots, ¿no? O sea, si te programan para amar, pero es que no sabes lo que significa si no lo has experimentado. Es inconcebible programar a una persona para claro. amar, ¿no? Eh, desea de toda la gente, página 13 dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no podemos programar a alguien para ello. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el, con el carácter de Satanás. Y es interesante que el amor se despierta únicamente por el amor, lo que tú decías, uh -huh. no aprendemos amando. Ahora, si Dios es amor, y la, es la siguiente pregunta lógica cuando intentamos descubrir cuál es el conflicto detrás del conflicto. Si Dios es amor, ¿cómo es que el mal aparece en el cielo y por qué no eliminó a Dios a Lucifer eh, una vez que éste pecó para eliminar el pecado e eh, impedir que surja todo este conflicto, gran conflicto entre el bien y el mal? Profunda pregunta y creo que para intentar responderla me gustaría invitaros a leer en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, voy a leer el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Está hablando de Lucifer. Dios nos está diciendo que cuando lo creó, lo creó perfecto. Y como vimos antes, con esa capacidad amorosa de, de, de decidir. Así que Dios nos hubiera podido crear en una jaula, metidos ahí sin que nosotros pudiéramos pecar o sufrir, con esa imposibilidad. Pero Dios. No nos, no nos ha creado así, al contrario, nos ha dado alternativas. Y dentro de la libertad puede surgir el dolor, el pecado y el sufrimiento. Y ese es el contexto. Había libertad y por lo tanto había posibilidad de que surgiera el pecado. Yo cuando me planteo el origen del mal, se me revuelve por dentro porque no lo voy a entender a lo uh -huh. mejor en esta tierra, pero... Eh, si pienso en, aquí parece, parecemos que estamos con mucha luz, ¿no? La luz existe por sí misma, pero la oscuridad no es que sea algo, sino es la ausencia de luz. Y entonces con el mal lo hago un poco en paralelo. El mal... Si existe por sí mismo, es que le estamos justificando o le estamos pudiendo dar eh, pues un argumento de, de, de que existe, pero es la contraposición del bien. Por lo tanto, existe en una función de oposición, de el mal niega al bien, que el bien sí que tiene existencia por sí mismo, no uh -huh. es la luz, la, el, el amor de Dios en absol lo absoluto que él es. ¿no? Entonces, cuando se opone a eso, es cuando surge el mal. Y claro, en, en ese contexto de libertad para amar... El mal es decidir no amar, o sea, el, el no bien, elegir lo contrario. ¿no? Entonces, es la, el, el, el pensar que no quiero aceptar que ese creador me ha creado, sino yo quiero ser mi propio creador, mi propio Dios, con lo cual ahí surge esa semilla eh, que, bueno, algún día quizá lo, lo entenderemos mejor, ¿no? El Señor nos explicará toda su misericordia. Pero ese mal que no existe por sí mismo, sino en contraposición del bien, como un no bien. Es muy interesante este aspecto, eh, teniendo en cuenta que Dios lo creó a él eh, según su imagen y semejanza, porque Dios a los seres que él crea son seres que refleja el amor, que refleja la libertad, que refleja la capacidad de aprendizaje. Y en ese contexto del amor y de la libertad, eh, Lucifer tenía también eh, libertad. El mal es una posibilidad, pero no es una necesidad. El mal no, sí. no es necesario que existe porque exista el bien. No es el yin y yang, ¿no? Es la, la, la ausencia de la, de la luz que, que mencionaste. Yo quiero eh, mencionaros dos textos que me parecen muy relevantes. El primero es de la eh, versión Biblia textual y el segundo de la Nueva Biblia Viva. Ezequiel 28, lo que tú decías, Fran, el versículo 16 pone, a causa de la multitud de tus comercios, y es interesante que estos comercios tienen que ver con vender dudas sobre el carácter de Dios, sombras, mentiras, etc., fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Es decir, eh, contrataste, como dice aquí, comercios, hiciste estos comercios con esas ideas y te llenaste de iniquidad. Y la nueva Biblia viva dice, no fuiste consecuente con tu estatus privilegiado y codiciaste posiciones que no te correspondías, ¿no? Y en ese caso, eh, Lucifer llega donde llega. Ahora, ¿cuál es la base de este gran conflicto? ¿Cuál es el, el, el tema que define esta lucha entre el bien y el mal? En Lucas, eh, Lucas capítulo 4, el versículo 7, encontramos, encontramos una escena que conocemos muy bien. Y es cuando Satanás tienta, tienta a Jesús. Y Satanás, en medio de esa tentación, le ofrece. Y dice: Te voy a dar todo. Conocemos, conocemos la escena, pero quiero citar la parte donde Satanás le Si te postrase, me adorarás. Todo será tuyo. Si te postrases. Satanás, desde el principio, eh, tenía el deseo. Lucifer, como, como vimos en Ezequiel, capítulo 28, tenía ese deseo de obtener la adoración. Adoración que únicamente como creador le pertenecía a Dios. Y no solamente la adoración, sino que también eh, la autoridad de Dios como majestad celestial así que al cuestionar la autoridad de dios y al, y al buscar la adoración que solamente le pertenece a dios lucifer pasa de ser lucifer un ángel de luz a convertirse en satanás el padre de la mentira uh -huh. es que claro la, el no aceptar ese orden del universo no que es el amor el bien si no lo aceptas entonces pues cuestionas la autoridad del amor de Dios y, y, y su función de Dios como creador. Entonces no te aceptas como criatura. no Isaías 14, 14 en el comentario bíblico adventista da un matiz que, bueno, pues Lucifer aspiraba a ser semejante en esa posición, poder, en la gloria que se le daba al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, bueno, pues no acepta esa esa posición entonces quiere ese mismo rango quiere ese mismo honor que no le corresponde porque él tiene que ser una criatura no entonces ahí eh, entra el conflicto de yo querer ser mi propio dios y, y eso sigue estando hasta el día de hoy en la semilla de muchos conflictos que vivimos interpersonales o interpersonales intrapersonales sociales etcétera no el buscar para sí mismo el primer lugar uh -huh. Me parece muy relevante eh, lo, tanto lo que tú has dicho, Fran, como todo lo que has dicho, Saray, porque en el fondo este conflicto se ve en proyectado sobre si Dios es quien dice que es, si Dios es amor, si Dios eh, procura reflejar el amor en su ley, en sus principios, en lo que hace, en lo que dice, y la duda que se planteó sobre el carácter de Dios es lo que genera este gran conflicto entre el bien y el mal. ¿no? Y además, eh, si vemos en Apocalipsis, dice, y su cola, pues de forma profética y de forma eh, eh, metafórica, eh, con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja eh, a la tierra. Estamos hablando de que esta, eh, como, decimos, como decía el versículo, de la, eh, del negocio, de la mentira, de las dudas sobre el carácter de Dios, llega a, a convencer una tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de algo muy profundo. Totalmente. Y es que pienso ahora en Dios como el dueño de la casa, el señor de la casa. Uh -huh. El mal es un intruso. Si tú como señor de la casa, de alguna forma, viene alguien y entra, lo sacas. Pero además hay consecuencias. Y, y antes, eh, Estefan, decías lo de por qué Dios no actuó y fulminó, aniquiló a Satanás en el momento. Claro. Ese esa es, eh, 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 es la mentira, es, es la duda que le está sembrando. La base del conflicto. La base del conflicto, claro, que sí, así que Dios podría haberlo hecho. Un chasquido pff, y habría eliminado a Satanás, y no solamente a Satanás, a esa tercera parte de ángeles que también le habían seguido y habían seguido su mentira. Pero, Pero la duda ya había dejado, había estado plantada, planteada, ¿no? Y es que el resto de los seres, de los seres. Del, del universo ya no estamos hablando del cielo del universo podrían haber puesto en duda ese amor y le habrían obedecido no solamente ya porque lo que Dios le decía por amor sino por temor y, y parte del plan de Satanás también claro entonces retomando la idea que tú dices del señor de la casa fíjate es una imagen de alguien que se está defendiendo de una agresión y precisamente el hablamos a veces del conflicto del bien y el mal pero ojo es que el bien no tiene conflicto es el mal el que ataca al bien, con lo cual eh, el bien tiene que tener el creador, Dios tiene que tener una paciencia para decir, Ey, vamos a ver, no nos pongamos en conflicto, pero tiene que poder resolverse, así que es el mal que ataca al bien, eso es importante, me gusta el matiz. Y a mí también me gusta mucho esta idea porque... En este conflicto entre el bien y el mal, Dios no puede luchar más que con las armas que son eh, compatibles con su carácter, con la verdad, con el amor y con la justicia. Y en este caso tú no puedes hacer cosas que pueda poner en duda, en la sombra, la verdad, el amor o la justicia. De ahí que el conflicto se puede prolongar más de lo que nosotros esperamos, porque puede generar dudas si tú intervienes sin explicar muy bien, sin que los demás entiendan bien por qué has intervenido, por qué no has intervenido, puedes generar dudas en los demás y el amor no es compatible con, con la duda. Después vemos que este conflicto llega a la Tierra. ¿Por qué el conflicto llega a la Tierra y en qué contexto y eh, con qué efecto llega este conflicto a la Tierra? Claro, ahí la revelación no se revela contra el orden del Creador, el orden de todo el universo, ¿no? Entonces, Satanás ya no puede estar, si él se ha revelado, ¿cómo va a estar en el lugar del bien, de la bondad, del amor? Eh, es excluido de ahí, no es la, la oscuridad no puede estar donde la luz. no Entonces, claro, el cielo es el espacio, el lugar donde está el creador, donde está ese amor, donde está ese bien. La tierra es el lugar de las criaturas creadas y es donde la oportunidad del mal pretende afectar allí, no y por eso es, llega a la Tierra porque él no acepta y no puede estar en el lugar donde está la divinidad, entonces va a intentar confundir y engañar igual que ha hecho en el territorio celestial, lo quiere abordar a la Tierra, ¿no? eh, y el gran como el gran lema es el seréis como dioses les genera esta duda igual que la ha generado en el cielo la aporta a la Tierra, no la importa me viene a la mente lo que mencionabas antes, Estefan de Apocalipsis capítulo 12, y, y una frase de este capítulo, el versículo 8, que dice, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. No había lugar para ellos en el cielo. Así que como fueron arrojados, Satanás dice, ala, no tenemos lugar en el cielo, pues vamos entonces a hacernos el lugar en la tierra. Y Satanás introdujo en la tierra lo que él no consiguió en parte en el cielo, y, 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 y conocemos como el engaño y la mentira. Dice según eh, Génesis capítulo 3, versículo 1, que Satanás tentó a Adán y a Eva. Conocemos el contexto y usa una frase. Satanás empieza, mm, con que Dios os ha dicho, pues venga, que os voy a decir algo que es diferente, pero es mucho más guay que lo que Dios os ha dicho. Y Satanás empieza a introducir esa duda y más adelante, en el versículo 4, Satanás es cuando dice: Ha llegado el momento. Y les dice: No moriréis. ¿Qué va? De lo que Dios ha dicho. Seréis como Dios. Claro, no Ahí moriréis. Eh, añadiendo lo que a lo que tú comentabas antes, Sarai. De manera que cuando Adán y Eva fueron engañados, se quebrantó la ley de Dios. Y como se quebrantó la ley de Dios, aparece el pecado. Y con el pecado el sufrimiento y con el sufrimiento posteriormente la muerte y hemos llegado hasta donde estamos hoy en día como que la forma del conflicto que comenzó en el cielo con las dudas me parece lógico de acuerdo con lo que vemos en la biblia que él intentó decir ok tú los has creado y, y has dicho que los has creado por amor y con amor quiero ver si esto es verdad o no permíteme demostrarte que los seres humanos que tienen libertad la misma libertad que tú les ofreces que ellos puedan expresarla en relación con, conmigo, ya verás como las cosas no son así. Y, y vemos que no comienza con eh, el planteamiento eh, sin subterfugios y sin engaño, eh, directamente con, oye, yo quiero demostrar a Dios que no es no es lo que él dice que es y no os ha hecho de acuerdo con el plan que él ha dicho que os ha hecho, sino que viene con el engaño, planteando dudas con respecto a Dios. Mira, Dios ha dicho esto, pero sabéis que no es así. Y además, fijaos el planteamiento. Dios os ha dicho que... Eva responde, ¿es verdad que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? No, no, Dios ha dicho que podemos comer de todos, pero de este que no comamos ni que lo toquemos. ¿Y dónde estaba la serpiente? En el árbol. Ahí. Y él dice, mira... Tú has dicho que ni lo toquéis porque si tocas te vas a morir. Yo estoy en el árbol y no y, y puedo hablar con vosotros. Como que apelas un poco a seducir los sentidos para decir que no es así lo que tú crees. Y yo sé por qué Dios nos ha permitido que sepáis eso porque hay muchas cosas en el juego, ¿no? Y si me permites es que es muy estratega a hacer el mal expresamente a las criaturas que es donde más duele a, al creador, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, ay, pobre, que estaba exiliado en la tierra, ya no tenía. No, perdona. En el cielo tuvo todas las posibilidades de reconvertir su, su idea, o de rectificar, o de volver a, a replantearse. Bueno. Ellen White es muy específica y muy clara en, en, pues en el capítulo que se dedica precisamente al origen del mal en el conflicto de los siglos y especifica que en un momento Satanás entendió que él lo que había planteado, esa oposición al, al, al amor, al Dios creador, etc., que no estaba bien, que podía, era una, una cosa que, que, que tenía que poder rectificar, que se le dio esa oportunidad y que a pesar de eso se mantuvo en sus 13 de, pues no, pues yo ahora voy a mantener mi postura, a engañar a los demás y entonces, pues bueno, pues a donde más pueda abarcar, eh, hacer daño, ¿no? Pero que tuvo esa oportunidad y ya se, se cerró su oportunidad uh -huh. en la esfera celestial, ¿no? Por esta línea de, de las preguntas... ¿Por qué no elimina a Dios a estas criaturas, a y Eva Bueno, por ese teo vamos a hacer otras criaturas, vamos a hacer otras personas, ¿vale? ¿Por qué no los elimina y por qué les ofrece eh, la salida que les ofreció? Es, nosotros tenemos esa tendencia. Con, con lo material lo hacemos a diario y hoy más que nunca. Y con las relaciones, más de lo mismo. Dios es diferente. Dios es un Dios, como hemos dicho, un Dios de amor. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Uh, y en ese contexto solo puede desear lo mejor para sus criaturas, para sus hijos. Por eso siempre busca la restauración para nosotros. Hay un texto que es de mis favoritos, me gusta mucho. Es 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Y este texto nos, nos, nos recuerda cómo Dios dice, al que no conoció pecado, quiero que lo entendamos, al que no conoció pecado por nosotros. Se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. ¿Veis? De manera que ese Dios de amor está buscando todas las vías para, para sanarnos y, y, y sanar las heridas. Es que esa, esa reconstrucción que, que decías, es que claro, crear, construir es lo opuesto a destruir. Yo no entiendo a Dios, ya lo entenderé en la eternidad, ¿no? Pero entiendo lo que es amar a, a hijos ¿no? que has creado, entre comillas, junto con tu, con tu pareja. Entonces, no se me ocurre dar la vida para luego quitarla. En todo caso, vamos a reconstruir. O sea, Dios ahí está intentando pues, pues contraponerse al mal, reconstruyendo a sus criaturas, a, a los que quiere volver a dar la vida en las oportunidades que pueda, hasta poniendo su propia vida, su propia existencia sobre la mesa para decir, bueno. Volvamos a empezar. No mmm, os voy a destruir. Os amo tanto que de alguna manera habrá que arreglarlo, ¿no? pero no la destrucción, porque eso ya también sería un, una vía de acusación otra vez a Correcto. Dios. Porque si Dios es amor, y además la Biblia deja bien claro, Él dice que no desea la muerte del pecador. Y si partimos de la idea de que fueron engañados. No se jugaron ahí las cosas, las cartas sobre la mesa, sino con engaño, con seducción. Te voy a llevar por pistas, voy a intentar eh, distorsionar tu percepción, tu sentido, para que... Tú tomes una decisión, Dios intenta reponer al ser humano en la postura de la elección. Elige el bien, elige lo que te viene bien y lo que tú necesitas. Porque si lo hubiera hecho, si los hubiera eliminado, habría generado, como tú bien has mencionado, dudas otra vez sobre, eh, los, en los observadores cósmicos de este, de este conflicto. Y podría decir. Eh, o podrían decir ellos, si Satanás también ves, es un dictador que no le gusta tener competencia. Es. Él dice y se tiene que hacer así porque sí, y a los que se atreven a cuestionarlo, que tengan mucho cuidado porque las cosas no van a ir bien. ¿no? Quiero añadir que hemos vivido las consecuencias, y es que la libertad ejercida fuera de, del plan divino, fuera del amor, eh, tiene como resultado dolor, sufrimiento, eh, muerte y, y pecado. Y creo que es algo que para nosotros nos puede ayudar a entender libertad dentro del plan divino. Uh -huh, uh -huh. Y si de todo lo que hemos hablado hasta ahora, mi pregunta, la última pregunta que se me ocurre es, eh, si Dios es tan bueno aún en este contexto, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra y por qué todo lo que vemos? La, la cuestión, yo creo que se la plantearon a Jesús y él lo resolvió muy bien, me encanta, en Mateo 13:28 es como hacemos un salto porque él está hablando de la parábola de la cizaña y él dice, un enemigo ha hecho esto. ¿No? Entonces, poder entender que Dios no se salta a sus propias reglas, pero sí las sufre, es su campo precioso está todo verde pero es que hay cizaña ahí y la cizaña no la puedes diferenciar la mala hierba yo que tengo un huertecito en casa es que de verdad como fastidia que te van saliendo cosas y te impiden que brote lo que lo que quieres que brote pero es que lo ha hecho un enemigo entonces eh, bueno pues al, al final en la siega no quedará ninguna duda de qué es qué y de cuál era el mal y de cuál era lo que bueno pues que el creador había diseñado no me encanta la idea de que la omnipotencia de Dios se manifieste en la capacidad que nos deja, que nos permite de nosotros ejercer la libertad. Uh -huh. Ahí se ve esa omnipotencia y en la oración, la oración modelo Jesús decía: hágase tu voluntad en la tierra. Es porque la voluntad de Dios aquí en la tierra no se está haciendo. De manera que lo que pasa aquí en la tierra tiene mucho más que ver con nosotros y con nuestras decisiones que con la con la voluntad de Dios. Entiendo entonces, de todo lo que hemos hablado hasta ahora para ir concluyendo, que como Dios es amor y Dios respeta la libertad del ser humano y respeta su decisión, entonces el mal es una posibilidad, eh, no porque Dios no quisiera intervenir sino que Dios respeta la libertad tanto del que quiere hacer el bien como del que quiere hacer el mal, no intenta forzar ni manipular ni al que quiere hacer el bien ni al que quiere hacer el mal, porque para parafrasear lo que dijo Jesús a la mujer samaritana, Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, en personas que lo decidan por ellos mismos. Entonces, de alguna forma Él se ve limitado eh, porque respeta mi libertad. Si yo quisiera hacer el mal y me pasara algo, sería yo el que evitar hacer el mal, sería yo porque lo he decidido por sí. porque tengo miedo que me ocurra algo malo. De ahí que como el conflicto que está detrás tiene que ver con su carácter, con quién es él, qué hace él, cómo es él, las actuaciones de Dios se ven de alguna forma limitadas al amor, a la verdad, y a la justicia y hay algunos momentos según el texto bíblico cuando habrá justicia final. Esto es el Comentarios, los comentarios, nuestros comentarios a este primer tema y la lectura, la lectura recomendada eh, de este primer estudio es la introducción del libro El conflicto de los siglos. Espero que hayamos podido disfrutar, que nuestros eh, amigos de Escuela Sabática Viva hayan podido disfrutar y nos vemos dios mediante la próxima eh, vez cuando vamos a profundizar el estudio número 2. Muy bien. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Y vivir la misión como un estilo de vida convirtiendo tu clase en una iglesia-hogar, en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.